Egunon guztioi, gaur makina remintaren hiriburuan gaude, Euskal hiritarrok sektore honen burua eta bihotza gara. Ezin da gure enpresa barik sektore honen garapena ulertu eta gaur beste behin ere berritzen gara. Gaur beste behin ere makina erreminta berrasmatzen dugu gure ekonomiaren traktore izateko. Hiperion proiektua gure ekonomiaren beste arloetan egin behar dugunaren adibide aproposa da. Sektoreko hainbat enpresa bildu eta gobernuaren laguntzak kanpoan lehiakorra izango den proiektu berritzaile bat aurrera eraman. Gobernua jarritako euro bakoitzeko enpresa pribatuek 2 euro baino gehiago inbertitu dituzte. Proiektu honen muinean berrikuntza industriala dugu, enpresa liderrak, elkarlan eraginkorra, baliabideetan indarra, etorkizunean iraungo duen apustua. Hau da, krisiari aurre egiteko bide egokiena, hau da, gobernuan ibiltzen ari den bidea. Ikerkuntza eta berrikuntza biharko ongizatearen bermea direla ados bagaude, norabide honetan, benetako apustua egin behar dugu, zenbakiak mai gainean jarri behar ditugu, eta hemen Euskadin zenbakiak baditugu. Hace unos meses participé en Vitoria en el balance de otro proyecto, Etorgaiz, finalizado con éxito, la eVito, estandarte de la apuesta de nuestro país por el vehículo eléctrico. Se unían entonces 10 empresas lideradas por un gigante como Mercedes, los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y nuestros programas de ayuda a la I+D para construir en Euskadi la primera furgoneta eléctrica fabricada en serie del mundo. Y hoy volvemos a juntarnos con otro grupo de empresas en el corazón de la máquina herramienta de Euskadi en torno a otro proyecto de colaboración público privada de enorme recorrido para nuestra economía. Ya se han explicado los detalles de este proyecto Hiperion, así que no voy a detenerme en ello, pero sí quiero, en cambio, centrarme en el valor de este tipo de apuestas de innovación industrial y de colaboración entre empresas del sector y gobierno en proyectos que tienen vocación de permanecer en el tiempo, de competir internacionalmente y de ayudar a nuestro crecimiento económico y a la generación de empleo. Muchas veces me habrán oído hablar de la apuesta de país que estamos haciendo para hacer frente a la crisis de forma bien diferente a la del resto de nuestro entorno, de un modelo que busca combinar de manera eficaz la austeridad en el gasto y el recorte de lo superfluo con otras medidas capaces de dinamizar la economía, la actividad industrial y el empleo. Un modelo que apuesta por la I+D industrial y que lo hace no como compromiso de buena fe, sino con recursos, con partidas económicas bien definidas en los presupuestos. Y yo creo que ahí están los datos. En un escenario como el actual, este de 2012, de reducción presupuestaria, algunos programas, como Etorgai, han incrementado su presupuesto por encima del 22%. Es decir, esta es la materialización de una gran apuesta de gobierno para apoyar proyectos industriales innovadores en sectores estratégicos que puedan garantizar nuestro futuro. Y es que estamos convencidos de que esto es lo que hay que hacer. Si todos coincidimos en que la investigación y la innovación de hoy es clave del bienestar de mañana, si todos estamos de acuerdo en que debemos abrir nuevos caminos en casa para ser competitivos fuera, lo que tenemos que hacer es poner las bases para conseguirlo. Tenemos que poner números encima de la mesa, recursos para hacerlo posible. Bien, otros recortan, pero en Euskadi situamos el indicador de I+D en 2010 en el 2,08%. La previsión para 2011, a la espera de tener los datos definitivos, es que mantenemos los valores por encima del 2,03%. Es decir, vamos a seguir por encima de la media
de la Unión Europea. Y como saben, nuestro objetivo es llegar al 3% en 2015, tal y como hemos fijado en el Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobado en diciembre, y lo hacemos convencidos de que solo investigando, solo innovando, solo desarrollando nuevos productos podremos garantizar nuestra competitividad y, por lo tanto, nuestro éxito futuro. Invertir hoy para ser mañana. Y es que, además, pese a las dificultades del momento, en Euskadi los números salen. Y lo conseguimos gracias al esfuerzo de todos, de las empresas, de los trabajadores, de los centros tecnológicos, de las administraciones públicas. Pese a los sacrificios y apreturas a los que nos obliga la crisis, el modelo Euskadi funciona. Y este buen comportamiento diferencial de la economía vasca no pasa desapercibido ni en el resto de España ni fuera de ella, como bien saben las empresas que compiten en el mercado global. Euskadi, aunque les pese a algunos agoreros profetas de catástrofes, sí genera confianza en el exterior. Y eso se traduce en hechos. En una coyuntura ciertamente complicada, en el que se cierran alrededor nuestro todas las puertas, hoy puedo anunciarles que el Banco Europeo de Inversiones ha concedido un crédito de 460 millones de euros al Gobierno vasco en condiciones muy ventajosas. Demostración palpable, real, de que nuestras propuestas, nuestros proyectos generan y merecen confianza. Creo que esta es una gran noticia que formalizaremos en los próximos días porque supone nuevos recursos con los que acometer inversiones productivas y financiar la recuperación de nuestra economía. Y es que, como digo, mientras que algunos se dedican a sembrar interesadamente dudas sobre la economía vasca, a ondear banderas de quiebra y a anunciar todo tipo de desastres, el Gobierno se dedica a trabajar, a atraer inversiones y a impulsar el crecimiento económico. Y lo estamos consiguiendo. Este crédito concedido por el Banco Europeo de Inversiones supone, como decía antes, confianza, pero también un soplo de aire para la economía vasca, para su tejido industrial y para sus trabajadores y trabajadoras, y nos aporta un colchón de tranquilidad necesario en tiempos de incertidumbre. Por eso, desde el Gobierno vamos a seguir impulsando esta política industrial que tiene un fuerte anclaje en la I+D y que tiene también otro de sus anclajes en la colaboración público-privada. Sabemos que es un reto crucial para el futuro de Euskadi y que solo lo conseguiremos, solo lo alcanzaremos desde el esfuerzo colectivo del conjunto de la ciudadanía, desde la suma de conocimientos, de capacidades, de recursos y desde la asociación de lo privado y lo público. Yo creo que así lo habéis entendido. Las empresas que habéis respondido a las convocatorias de Etorgai con proyectos colaborativos excelentes que os permiten aunar esfuerzos, combinar capacidades y lograr resultados que de forma individual seguramente hubieran sido mucho más lejanos y difíciles de alcanzar, por no decir en algunos casos inalcanzables. Y yo creo que el proyecto Hyperion es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo. Las empresas que formáis parte de este proyecto decidisteis no esperar sentadas, sino reaccionar proactivamente, invirtiendo esfuerzos y dinero en una gama de productos de máquina herramienta de grandes dimensiones, enormes, diría yo, y de gran precisión, enorme precisión también, atacando de alguna manera ese binomio que a simple vista parece casi incompatible, tamaño y precisión. Conseguir máquinas grandes con una precisión enorme y con muy alta tecnología fue el objetivo desde el primer momento, y ahora debemos de convertir a este consorcio vasco de máquina herramienta en la primera opción de compra a nivel mundial en el sector y actuar como motor del territorio, del país y como una fuente de crecimiento sostenible. Euskadi tiene una industria innovadora que está a la vanguardia a nivel internacional.
el sector de máquina herramienta es uno de los mejores ejemplos con este proyecto Hyperion, que es un proyecto enmarcado en la industria del metal, de fuerte arraigo en el País Vasco. Es un sector que, a pesar del difícil momento económico que vivimos, mantiene dinamismo y vocación de innovación y de internacionalización, lo que le permite seguir siendo uno de los soportes fundamentales de nuestra industria. De hecho, representa la máquina herramienta el 51% de la empresa, de la industria vasca, el 13% de nuestro PIB, da empleo a más de 150.000 personas y representa casi el 80% de la producción de toda España, como digo, siendo referentes a nivel internacional. Y esta fortaleza ha hecho que Hyperion sea hoy una realidad. Y por eso desde el Gobierno vasco solo podemos estar satisfechos por haber colaborado para que así sea. Han sido, como se ha dicho, 11 millones y medio de euros de inversión total en los tres años del proyecto, de los cuales 3,1 han llegado desde Etorgai. Y creo que ha sido un apoyo bien merecido y bien aprovechado, porque por cada euro público puesto en juego, 2,7 más han procedido de la inversión privada. Es decir, nos hemos implicado todos y esto lo que hace es dar mayor fortaleza al proyecto. El trabajo está hecho, lo tenemos aquí visible, es impresionante verlo, además, y ahora nos queda, como decía, la entrada en el mercado global, porque ese es nuestro objetivo y nuestro lugar, desde la unión de esfuerzos al liderazgo internacional. Y viendo los resultados del proyecto y el salto tecnológico que supone Hyperion, estoy seguro de que va a ser un éxito. Así que solo me queda daros las gracias, efectivamente, a las personas que han hecho posible este proyecto, que son los que transforman ideas y proyectos en realidades, y animaros a seguir por este camino. Nosotros desde el Gobierno seguiremos apoyando iniciativas como esta, iniciativas capaces de ser una realidad que transmite ilusión, esperanza y confianza en el futuro de Euskadi, porque yo creo que juntos podemos hacerlo. Eskerrik asko denoi.